7:25. A calar, ¿qué tal responde la Tekken para curvas? Porque yo creo que muchos también quieren comprar la Tekken, pues no tanto para caminos de tierra, sino quieren darle las rodaditas los domingos en curva. Y hoy vamos a calar esto. Esto es como un motoblock, llamémoslo así. Bueno, en primer lugar, la Tekken no es una moto para asfalto, es más como para tierra. Es que es como tipo adventure, dicen que tanto es para tierra y tanto es para asfalto, pero yo creo que su fosidad y por el diseño pinta más que es para tierra, por las llantas, la suspensión, pero sin embargo entra muy bien en el asfalto. Por ejemplo, es una curva y si eres muy machín, pues sí tumbas la moto, ¿no? Si eres un poco más novatón como yo, pues te diviertes bien. No sé bien cuántos caballos de fuerza tiene, lo que sí sé es que en asfalto sí le falta un poquito más para rebasar, y qué miedo, un tráiler. Sí le falta un poquito de torque para rebasar, en dado caso que esté muy cerca, pero para tierra responde muy bien. Las llantas pues son de tierra, pero si pueden ver, pues en los aumentos en parte se colea en el asfalto, pero nada grave, un sustito no pasa nada. Entonces sí responde bien, me gusta cómo responde. En mi opinión personal, pues sí, me gusta la Tekken, es muy cómoda, lo que me gusta es que extiendo bien los brazos y pues la vengo montando muy chido. Mira, por ejemplo, aquí este compa me está dando chance de rebasar, pero no me va a dar tiempo, o quizás sí, pero requiere un poquito más de torque aquí. ¡Gracias! Para rebasar aquí. Ese detallito que le falta un poquito, pero por ejemplo en curva. ¡Épale! Hay algo aquí, hay algo que está pasando aquí. Bájale un poquito. Entonces en esa parte sí le falta un poquito más de torque para rebasar. Cuando es subida, cuando es bajada, pues el que le está frenando el torque soy yo, porque vengo frenando. ¿Qué pasó por acá? Algo pasó por acá. Pero sí, te puedes divertir bien un dominguito con este. Si te gusta más venir a curvear, pues yo creo que sí te recomiendo mejor que pues les pongas unas llantas Michelin, unas que sean para pista, ¿no? Para, o sea, para asfalto, y le quites estos tacos que trae. Pero en mi caso, pues como me meto más en tierra, pues responde muy bien para tierra. Aunque sí hay que meterles unas de más de marca, ¿no? Pero sí. Luego es muy cómoda. A mí me gusta porque vengo con el brazo derecho, vengo con la espalda muy recta. Entonces, en lo personal, la verdad, siento que traigo una moto más grande porque vengo cómodo. Casi no me late mucho la pose de los racing, que como que vienes así. No soy muy dado a esa pose. Yo soy más dado a este tipo de poses de que probé esta. Me gustó el pose. Un golpe de gas, bajamos una marcha y entramos en la curva. Mira. Responde chido, les digo. O sea, sí jala bien. Mira, entra bien la curva, mira. Aclarando, hablando, yo no soy máster en las curvas, ¿eh? Para que... Bueno, los que van a ver si está que eso no, que no entraste bien. Y sí, les agradezco que me den su opinión, porque la verdad sí me falta un poquito. Un golpecito de gas. Pero sí, por ejemplo, esas curvas, entra bien la moto, responde bien. O sea, sí, jala chido, pues. Esta carretera es muy, muy conocida por todos los moteros de aquí de Oaxaca, porque la mayoría viene aquí a divertirse los domingos por las curvas que vienen, las deportivas, literalmente aquí vienen raspando rodillas. ¡Cátalas! También vienen de todas las cilindradas en este camino. Pero bueno, no salgamos del tema porque luego me salgo del tema. Esa es la Tekken. Ahorita ya hay un modelo nuevo, parece que ya viene con la misma moto, pero ya viene con unos faros auxiliares. Ya viene con unos cubrepuños. Mira, así responde bien. Sí, tumba chido en la curva, mira. Responde bien, me gusta cómo responde. ¡Fum! Bajo una marcha mejor para evitar calentarme o lata. Nos está agarrando un poco la noche, pero nada grave. Sí, seguimos viendo.
En conclusión, me gusta porque el servicio también es muy barato. El servicio te sale en 500 pesos aquí en Motos Vento, Oaxaca. Y hasta el momento fallas, pues recién cuando la compré nada más tuve unos detallitos que se me arrojaron los tornillos y que... igual el tornillo del motor, pero día en fuera ahorita no me ha fallado. Justo cuando estaba nuevo me decepcionó por esas fallas. Ay, espérame, me concentro mejor. Pero de ahí en fuera no me ha dado más lata. Ahorita está muy bien, va jalando muy bien ahorita. De hecho ya le toca el otro servicio, ya estoy llegando casi a los 9000 kilómetros ahora. Y ya viene el próximo servicio. Detallitos que luego en la mañana tampoco le cuesta mucho arrancar a veces, por lo que pues no es full injection, es carburada, y que creo que eso es que está consciente de eso. Entonces le cuesta un poco arrancar. Pues ya fuera me gusta. Ya después haré otro pequeño motoblog, por así llamarlo, donde hable acerca de cómo responde la tierra. Hoy estamos aquí pues calándola ya presencialmente en curvas. Yo creo que muchos son los que la quieren para curvas y pues en ratitos pues metes en tierra. Entonces, pero para quien la quiera en curvas, pues guáchate, responde bien, jala chido la moto. Yo no tengo que descolgarme ni nada. Esta curva está brutal, está como 360 esta curva. Mira, muy bomba. Aquí yo me dio miedo. Y aquí empieza la bajada. De bajada, pues cualquier tigre es tigre, cualquier liebre es liebre. Y aquí es cuestión de uno que tanto maneja, ¿no? Aquí no requiere de ya mucho torque, siento yo. Bueno, nunca he manejado una deportiva, pero siento que aquí sí. Y es cuestión de cada quien que tanto quiere darle un poco recio, ¿no? Pero sí, por lo visto, esas llantas son las originales, mira ahí. Pues sí, va bien, va muy bien la llanta original. Entonces a mí me gusta que es cómodo, vengo pues bien cómodo, bien nice, no necesito descolgarme de la moto, siento que solita entre las curvas así. Y esas curvas son muy muy chulas porque tienen bastante pendiente, es lo que me gusta. Como aquí transita mucho tráiler, entonces aquí esas curvas sí tienen mucha pendiente y aquí pues se favorece a la moto para que le dé sabroso a la moto. Así que si piensas comprarte una Tekken, pues yo te la recomiendo. Lo único que no me gusta es que no tiene refacciones. Cuando se me fregó cuando se fregó el tornillo delantero que sostiene la llanta, no tenían las balatas, me salían más caras comprándola con la agencia. Y fui a una refaccionaria de itálicas y ahí me salió creo que 90 pesos y también el valero creo que mostró 20 pesos. Deberían tener más piezas aquí. En dado caso de una caída, pues no sé si tienen tampoco las pecheras, todas esas cosas. Porque el slider se me perdió la goma y no tenían la goma como tal. Entonces esos detallitos, pues sí, tuve que adaptarle otra. Este compañero robando carril. Tuve que adaptarle otra para que no se viera muy feo. Pero entonces, si tuviera muchas refacciones aquí, hablando en México, pues yo creo que sería una moto muy, muy perfecta. Pero lo malo es que, pues, no tiene muchas refacciones. Es el detalle. En cuanto a servicio, no me quejo, se lo hacen, pues, veo que sí lo hacen bien, lo llevo un día y en la tarde ya lo tiene. Entonces, no hay problema en ese detallito. Esa curva está muy cerrada. Es una curva de 360, mira cómo está esta curva, mira. Aquí, si fueras master, vienes... raspando rodilla aquí. Está muy chida esa curva, pero para mí está peligrosa. Aquí sí son muchas curvas. Otro motero. Esta ruta sí se las recomiendo si eres de Oaxaca y quieres correrla, pues es la que va para San José. Está muy muy chida para si te gustan mucho las curvas. Lo malo es que hay mucho tráiler, ese detalle, pero de ahí afuera nada grave. Entonces, conclusión y solución, porque ando hablando mucho, que ya casi llevo 10 minutos, creo. Pues que sí, responde bien la Tekken, sí me la vuelvo a comprar otra vez. Y aprovechen que a veces, esta es una publicidad que ni siquiera me la están pagando, ¿no? Pues que a veces hay mucha publicidad, hay mucha oferta en la página. La tienen a buen precio. Yo la compré a un precio de 45 mil pesos más 2 mil pesos de envío. Y
a veces la veo en 42, entonces hay que estar monitoreando ahí la página de ellos para ver qué precio te toca a ti. Detállese, cuando me llegó es que a mí, en teoría debería llegarme de Motos Vento, ahí me debería llegar. Y los muy canijos me dijeron, no, ya llego a tu casa, le digo, pero ¿cómo? Si ustedes le van a dar el visto bueno de que está bien la moto antes que me la entreguen. Y entonces fue un lío, pareciera que lo pedí de China, y tardó más de un mes y medio en llegar. Todavía cuando llegó, llegó con el faro roto, después pidieron el faro, me cambiaron el faro, llegó con el slide de matador, nada grave del slide de matador, pero... Entonces tuve problemas en cuanto a la entrega, pero de ahí en fuera con el servicio está bien. Pero pues valió la pena esperar porque... Pues es una moto, para mí es una buena moto, a pesar que es china. Y luego lo que tiene es que roba muchas miradas en los lugares que tú llegas. Ah, su mecha, ¿qué moto traes? Piensan que es una moto útil, una Maxi Trail, ¿no? Y no saben que es una moto china. Entonces impresiona y roba miradas. El color, a mí el blanco casi no me la dio, por eso la mandé a rotular. Podía en fuera, todo bien, todo like. Ya gastamos el autobús. Pues bueno, espero que esa charla sobre la Tekken, de todo lo que dije, retened lo bueno y desechad lo malo, porque no sé ni qué tanto dije, porque tampoco me podía concentrar en estar hablando, porque no me quiero estampar. Espero que les haya gustado mi pequeña opinión acerca de esta moto, sobre un usuario que pues la mete más en tierra, casi no la meto en asfalto, pero como pueden ver, esas son unas curvas muy espectaculares y responde bien en las curvas. Así que ya estamos, gente, muchas gracias por llegar hasta aquí, por acompañarnos. Nos vemos en el camino.